Hasta el regreso de los brazos juntos. Y aquí estamos de regreso en tercera caída. Y el Rayo de Jalisco Junior está con nosotros, Bernardo. Sí, por eso hemos invitado al Rayo de Jalisco Junior, el heredero de las hazañas de don Maximiliano Linares. Gracias por estar con nosotros de nueva cuenta aquí, Rayo. Y un compromiso difícil, ¿no? El de mañana. Pues sí, agradecidos nuevamente con ustedes por esta invitación. Y sí, realmente yo creo que va a ser un buen encuentro, un gran combate donde nos vamos a enfrentar representando nosotros a los coliseínos, a la empresa mexicana Lucha Libre, para enfrentarnos a los del toreo, ¿no? Los luchadores del toreo, a las grandes figuras, a la gran leyenda como el Canek, los brazos, que nunca me había yo enfrentado al brazo de oro y brazo de plata en contra, siempre, bueno, en aquellos tiempos en el toreo sí, pero ya no se había dado más que trabajar de pareja. Pero esta noche llevo de pareja a mi compadre, a un gran compañero como es Lismar. Yo creo que no voy desprotegido, entonces yo creo que va a ser un encuentro muy bueno, sobre todo por la rivalidad que hay actualmente entre Canek y Rayo de Jalisco. Sin duda, es lo que llama la atención para que mañana usted asista a la arena Adolfo López Mateos. En punto de las 8:15 de la noche estará el Rayo de Jalisco. Como lo has comentado, tu compañero va a ser Lismar. Y se menciona en el cartel un luchador sorpresa. ¿Tienes idea de quién se pueda tratar? No sé de quién sea. Finalmente yo ahorita sí me siento muy conforme con la pareja que tengo, la que conozco, que es mi compadre Lismar. Y pues ya el que venga, pues espero que haga causa común para poder triunfar esta noche, porque pues vamos representando ahora sí que a nuestra, lo que fue nuestra casa, ¿no? Y para mi casa, pues digo, sigue siendo mi casa, la empresa mexicana Lucha Libre. La última vez que se vieron las caras Canek y tú, hubo sangre en una discoteca en el Estado de México. ¿Se espera un Canek resentido para este nuevo enfrentamiento, Rayo? Yo creo que sí, mira, esta es una rivalidad que vino creciendo a través del tiempo. Ya lo vieron en la Arena México, hubo un cuadrangular donde se expusieron las cuatro máscaras y donde yo le demostré a Canek que yo tengo los recursos y el conocimiento suficiente para ganarle a él y al que se me ponga enfrente. Yo esa noche yo le gané a los tres, fui el triunfador número uno de ese cuadrangular y él se quedó con ganas a lo mejor de enfrentarse a mí en un mano a mano. Bueno, y se quedó con el trofeo, ¿no? El máximo trofeo que fue la máscara del universo. Pues, digamos que sí, pero pues eso realmente a mí no me interesa. A mí lo que me interesaba era demostrarle al público y a ellos mismos que yo soy mejor que ellos, y yo triunfé, gané, no me vine con la máscara, pero sí me vine con un triunfo muy grande de enfrentarme a un Dr. Wagner, a un Canek y a un Universo 2000, y haberles ganado a los tres en la misma noche, en un mismo ring, en la Arena México. Lo que viene ahorita es que Canek no quedó conforme, nos encontramos en una lucha en la Arena Coliseo de aquí del Distrito Federal, donde me lesionó la rodilla. Gracias a eso tuve que parar al hospital, y me tuvieron que operar las dos rodillas. Quedé fuera un buen tiempo, regresamos, nos enfrentamos, y él rehuía a enfrentarse a mí. Afortunadamente, no fue ni en México donde nos enfrentamos, afortunadamente me lo encontré, y me lo encontré en Chicago. Y en Chicago fue donde le lesioné. Ahora yo fui por la revancha, afortunadamente salí bien, lo lesioné, y ya vieron, hasta apenas está regresando de esa lesión. O sea que vamos mano a mano, vamos una a una, y Canek sabe perfectamente que yo no rehuyo a sus retos, y si él quiere, porque él está pidiendo una lucha por mi campeonato, por el campeonato mundial de peso completo de la WWE que tengo, ya tengo 5 años con él, lo he defendido en Inglaterra, en Japón, en fin, Estados Unidos, entonces ese sí tiene un valor realmente mundial, y yo ahorita no estoy para darle una oportunidad a Canek. Primero lo que yo quiero es que se enfrente a mí en un mano a mano, pero máscara contra máscara, el todo por el todo de una vez. Ya de plano, para terminar con la rivalidad. Sí, porque finalmente Canek sé que tiene los pantalones suficientes para aceptar este reto. Sé que no va a rehuir. Yo no sé qué ahorita qué es lo que está esperando, porque es un luchador de categoría, es un luchador, es una leyenda. También hay que recordar que su historia también es a nivel internacional. Él defendía la bandera de México a nivel internacional, Japón, Estados Unidos, Europa. Y era el que paraba a todos los luchadores extranjeros que venían al toreo. Él era la máxima figura y él era el que se enfrentaba a todas esas grandes figuras extranjeras. Pero tiene que recordar él que también de este lado de la empresa mexicana Lucha Libre, yo era el que recibía a todos los extranjeros, yo era el que paraba y el que sacaba enfrente la bandera de México ante todos los luchadores extranjeros. O sea que tenemos, yo creo que los mismos conocimientos,
Yo creo que como profesionales sabe perfectamente que yo no soy una perita en dulce y reconozco que él también tiene todos los conocimientos suficientes como para poder derrotarme. Pero yo voy por esa máscara porque considero que esa sería la culminación de mi carrera. Pues qué bueno que hables también de Canek y que reconozcas su calidad porque lo tenemos en la línea precisamente. Tú dices que vas por su máscara. Canek, te saludamos con mucho gusto aquí en Tercera Caída. Y bueno, ya la gente está a la expectativa de la lucha estelar de la noche de mañana, miércoles 3 de junio, donde te vas a enfrentar de nueva cuenta al Rayo de Jalisco con cuentas pendientes. Bueno, para mí es un gusto. Qué gusto que estamos aquí en contacto, que estamos escuchando lo que dice Rayo de Jalisco. Mira, yo nada más te voy a decir una cosa y me da gusto, Rayo, que reconozcas, pero no digas fue, es lo máximo, la máxima estrella, ¿eh? Porque todavía no me he retirado, no lo pudiste hacer tú y ahorita es imposible que lo vuelvas a repetir, ¿eh? O sea que no te equivoques ni hables de más, mi Rayo. Y si tienes los conocimientos, me da gusto, porque me gusta un grande reto. Y enfrentarme a ti es uno de los retos más difíciles de mi carrera. Y si quieres mi máscara, mira, pues yo creo que solamente que la mandes a hacer, porque de lo contrario, nunca la vas a tener en tu vitrina, Rayo. ¿Por qué? ¿Porque tienes miedo de enfrentarte a mí en una lucha de máscara contra máscara? No, hombre, no tengo miedo de enfrentar a ti. Después de André el Gigante, no he visto otro más grande que él. Lo que tengo miedo es que toda la trayectoria, toda tu trayectoria, la tuya y la de mi amigo, lo puedo decir mi amigo Chimín, hombre, el Rayo de Jalisco, señor, quede a mis pies. Y nada más por respeto al Rayo de Jalisco, señor, No voy a luchar máscara contra máscara, pero si tú insistes, de modo no me quedará otra más que enseñar tu cara al público. Claro que sí, tú sabes que nosotros ya hemos llegado al límite y yo te dije una vez y te lo vuelvo a repetir, si quieres la oportunidad por el campeonato, te doy esa oportunidad por mi campeonato, pero gane el que gane, pierda el que pierda, la que sigue, la siguiente tendrá que ser de máscara contra máscara, porque creo que tengo con qué enfrentarme a ti. Y tú lo has dicho, tanto te respeto como me respetas, pero miedo no nos tenemos. No, pues yo te voy a decir una cosa, yo no tengo miedo, a nadie le tengo miedo. Y si quieres en realidad yo esa máscara la ponga ahí, a lo mejor la culminación de tu carrera va a ser enseñar tu cara. Es lo único que te puedo decir, porque yo voy con todo, Rayo. Yo no voy a ver si me la hiciste o te la hice. Yo voy con todo y voy a mostrar que no fui la estrella que tú dices que sigue en el toreo, que sigo siendo y te lo voy a demostrar mañana en la Arena López Mateos. Bueno, está bien. Basta de hablar, tú sabes que no me gusta hablar mucho. Me encantan tus palabras y sé que va a salir una muy buena lucha, sobre todo porque tú la traes conmigo y yo sé que en este enfrentamiento vamos a dar el todo por el todo y vamos a ver quién es mejor, Canek. Vamos a ver quién es mejor, porque finalmente esa máscara tú no la quieres exponer, pero tiene que llegar. Yo sé que tiene los pantalones para aceptar este reto y espero que lo aceptes, porque el que no arriesga no gana. Tú acabas de decir que me pueda quedar sin máscara. Eso lo sabemos que es un riesgo siempre que uno expone la máscara. Y hoy yo quiero que aceptes ese encuentro de máscara contra máscara, arriesgando yo lo más sagrado que es para mí, la herencia que me dejó mi padre, que es mi máscara. Pero todo se vale cuando quiere uno triunfar. Yo quiero quitarte esa máscara. Tú quieres quitarme esa máscara, pero no seré el escalón de tu carrera, Rayo, ni la culminación de tu carrera. ¿Sabes qué seré? Siempre la sombra en tu vida deportiva. Eso sí, y donde quiera que vayas, ahí me verás, ahí me encontrarás, y vas a ver, mañana, no hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se... Mañana nos vemos, y no te gusta hablar mucho, nada más te digo, me gustan los grandes retos. Y qué bueno que aceptaste venir, porque yo pensé que ibas a tener miedo para enfrentarte. Ya te dije, no pudiste retirarme cuando me lesionaron las rodillas en Chicago. Ahorita menos vas a poder hacerlo.
Pues bueno, ahí están las palabras de Canek. Canek, muchas gracias por recibir la llamada de tercera caída y esperemos ver mañana qué es lo que sucede en este enfrentamiento de excoliseínos en contra de las figuras independientes del toreo de Cuatro Caminos.